Initiating system 1. System 1 loaded. El día de hoy en Caballeros 5 Soles en Promesas Digitales tenemos a nada más y nada menos que a Ari. Ari, el día de hoy me encantaría que por favor nos platiques un poquito de ti. Ahorita te voy a hacer una serie de preguntas y para que todos puedan conocerte. Pero bueno, antes que nada, gentecita, recuerden, si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse y vayan a seguir a esta reina preciosa, hermosa que tenemos con nosotros también. Y por aquí dejaremos todas sus redes sociales y las redes sociales de nosotros. Así que, sin más, vamos con ello. Cuéntame, respecto a cómo empezaste el cosplay. O sea, esta aventura de empezar a personificar, empezar a hacer todo esto, que es un hobby que toma bastante tiempo. ¿Cómo empezó? Cosplay a los 13 años. Como con lo que llamamos cosplay closet o closet cosplay, no sé cómo se dirá en México. Siempre fui, de hecho antes lo era más, una persona con una vestimenta muy gótica, ¿ok? Y cuando salió Death Note, esa broma para mí fue un boom, yo lo amé. Honestamente no me identificaba demasiado con Misa, pero salió la película Mis cabello negro, yo soy morena, y una cosa dio con la otra, y ahí comenzó, y fue como, yo tengo una falda que se parece, y tengo un corset que tal, y ahí están vendiendo unos guantes que son iguales. Así fui, comencé de los más bajitos, comencé humildemente. Después, bueno, mi abuela, que es costurera, me enseñó cosas básicas, y entonces el primer traje que realmente hice fue en Tosaka de Fate Stay Night, y yo hice el suéter, yo hice la falda, y además ayudé a mi hermana a hacer Saber, mi hermanquita de ojos verdes, que era así que rubia la mujer, y hicimos el traje completo de Saber con todo y la armadura. Para ser honesta, creo que yo comencé más como un cosmaker y un prop maker que como tal, como cosplayer. El amor yo lo agarré a hacer las piezas. O sea, para mí lo importante es el proceso de hacerlo. Yo conecto con esto y después que la gente lo vea o me lo vea, la sacaste de ahí, para mí es algo grande. Eso fue lo que hizo que yo realmente conectara con este mundo. Ya tenía 16, 17 años. Y bueno, yo soy fan de League of Legends. Aquí lo digo sin vergüenza. Púnenme si quieren. Soy amante de League of Legends. Juego League of Legends desde Season 2. ¿Ok? Yo fui beta tester de esta cosa junto con mi cuñado y mi hermano. Y bueno, sacaron a Nidalee. Morena, bonita, salvaje, yo quería, era necesitamente, yo ni siquiera maineo ni de League, pero fue el primer play que saqué de League of Legends. De hecho, yo tengo ese pro, la lanza que utilizo actualmente es la primera lanza que yo hice. Ya esa ahorita tiene 12 años, sí, porque yo usé este traje a los 15. Y cada vez que saco una versión de Nidalee, versiono la lanza, la pinto, la barnizo,
le hago los cambios pertinentes para el traje que estoy usando. Este tiempo después, entonces, decidí, por ejemplo, lanzarme al gender y le hice un gender bend a Brindamer. Y para mí fue genial porque la gente me reconocía y eso para mí era increíble. En esa oportunidad no alcancé a terminar el arma y lo que tenía era puesta la falda de armadura, tenía el top, tenía el casco y la gente me reconocía. Y la gente me decía, wow, ¿cómo hiciste el explicar cómo lo hice? Eso es lo que me llenaba el corazón. Entonces para mí, obviamente el tener puesto el traje es algo sublime, pero el que la gente me pregunte cómo hice algo, eso ahí es donde está como la importancia, el que veo que la gente realmente le está dando, vamos a ponerlo así, el cariño que yo siento que el traje se merece. ¿Cómo nacieron tus personajes? ¿Cuál fue el...? Hoy me desperté y quiero ser un ñoño medieval. ¿Cómo inició esto también? No, antes que nada te voy a decir que yo soy una persona muy sentimental, ¿ok? Yo soy un golden retriever con cara de gato negro. Honestamente. Mira, yo pasé toda la pandemia viendo a la gente genial, como Crisiel, como Mary Flowers, como Dr. Maldini, y esa gente haciendo un mundo de algo que yo honestamente deseaba, pero no tenía el valor. Y mira, yo soy una persona extrovertida y no tenía el valor. Me sentía intimidada y decía, mira, yo tengo ropa, porque eso sí te digo, yo guardo N cantidad de ropa, estilo medieval, estilo victoriano, y digo, esto me va a servir para algo, algún día, tal vez. Y termino incluyéndolo a algún personaje. Es gracioso, tengo personajes que tienen hasta 3 cambios de ropa. Clarice tiene 4 cambios de ropa. El tema es que yo hace casi 2 años, en octubre, de hecho a finales de septiembre, comencé a tener síntomas de una apendicitis. Y mira, fue muy fuerte porque las condiciones médicas de mi país no son las mejores. Yo para ese entonces, voy a ser completamente honesta, estaba incluso pasada de peso para mi tamaño. Yo mido 1.57, estaba pesando casi 90 kilos. Entre depresión, pospandemia y un largo etcétera, había muchas cosas que estaban recayendo sobre mí a un nivel físico. Yo jamás había estado hospitalizada, jamás nada. De hecho, yo me dedico a trabajar con la gente del sector salud. En mi trabajo real, yo soy médico naturista. Y para mí, estar en el lugar de un paciente es algo muy heavy, es algo muy fuerte. Y me vi en el lugar del paciente. Eso, aparte de que, pues, como te digo, ya yo venía de una depresión. Yo viví un tiempo en el exterior, cuando regresé derrotada, me cayó la pandemia encima me pasó todo esto y yo me quería desvivir, ¿ok? Estaba muy mal y para ese momento ya estaba en un punto de mi vida en el que era adicta al rol y mi pareja llegó y dijo, no te vas a morir nada, vamos a hacer una campaña de rol posoperatorio. Y juntó lo que más me gustaba en un mundo. Agarró el setting de quinta edición de Calabozos y Dragones, es Everron, es una revolución mágica, o sea, porque es como una revolución industrial, pero mágica, ¿ok? Y vampiros. Amo los vampiros. Somos del mismo team. Creo que el personaje semi-vampiro dentro de una ciudad muy importante, un tipo noble que estuvo en la guerra con una historia muy triste. Pero si se las cuento, entonces después cuando vean los videos de TikTok ya están todos spoileados. El punto está en que este personaje
le tocó enfrentarse a algo muy fuerte, que fue otro vampiro, pero un vampiro completo. El tema es que cuando tú eres un noble, a ti te demuestran que tú, ante todo, tienes que poner a tu pueblo, tienes que atenderlo, tienes que cuidar de esa gente, es tu deber. Y el vampiro contra quien le tocó enfrentarse era su hermana gemela. Este personaje tiene una connotación muy fuerte para mí, porque nosotros ni siquiera lo creamos en plan para que se pareciera o no, pero yo sé que si yo fuese un hombre, sería ese hombre. O sea, si yo hubiese nacido hombre, sería él. Y tenemos muchas cosas en común. Usamos las tablas de creación de personaje, y al igual que yo, tenía 8 hermanos. Al igual que yo, es una persona con muchas responsabilidades encima. Al igual que yo, una persona que venía de un nivel de estrés postraumático brutal y una depresión muy fuerte. Y fueron cosas que no decidí yo. Él fue el primer personaje que yo dije, no me lo voy a pensar. Y coincidió muchas cosas conmigo. Dato curioso es que ustedes en Ñoñolandia lo pueden ver a él como un tipo moreno, muy bello, con barba. Y él no se ve así. Pero yo no logré volver a ser el personaje o volver a crear este maquillaje donde el tipo fuera rubio, de ojos amarillos, perfecto. Se me hizo demasiado difícil. Y mira, yo entré a los ñoños medievales en una situación muy fuerte. Mi primer video lo grabé con ayuda de mi papá. Mi papá trabaja con producción audiovisual. Bueno, trabajaba porque ahorita está retirado. Y todo, los detalles, todo. El video es muy sencillo. Y yo lo publiqué en ese momento. Y yo dije, nadie le va a prestar atención. Porque Clarice ni siquiera es una humana como las personas la ven. Ni siquiera es una persona tranquila. Ni siquiera es una... tiene un contexto que se entienda si no sabes de este setting. Y la chama pegó. Y Clarice ni siquiera es un personaje muy importante dentro de esa trama. Clarice es la persona que consagró el agua bendita con la que mataron al vampiro. Ella nació en base a este otro personaje y ella ni siquiera se llamaba Clarice. Tenía otro nombre, tenía otro contexto. Pero yo dije, mira, no, yo quiero hacer eso. Y hace poco, el domingo pasado justamente, hice un post agradeciéndole a una amiga porque por culpa de ella, yo soy un ñoño medieval. Yo a ella le decía todas las noches, chama, es que yo veo a esa gente y la admiro tanto. Y yo veo a esa gente y yo quiero ser así. Y ella decía, ¿qué te detiene de ser así? Lo gracioso es que si revisas la publicación, tú me ves que yo le digo que gracias y que tal y que no sé qué, y que todos merecen una hermana del arte como ella. Y aquí estoy yo siendo un ñoño medieval y ella iba a entrar y no entró. ¡No entró! No ha hecho personaje, no ha sacado nada. Pero ella fue la que me dijo a mí, ¿y qué te detiene pues? Échale pierna, yo no te veo, muévete. Dentro de la comunidad, honestamente yo pensaba solamente sacar a la familia de Clarice. Y han pasado 2 años y hace como 2 meses fue que presenté a la hermana mayor de Clarice. He sacado a todo el mundo menos esa gente. Pero gracias a los personajes, gracias a lo que he hecho muchas amistades que valen la pena. He conocido mucha gente que aprecio y podría decir que de alguna manera son mis hermanos, ¿ok? Son gente que yo, oye, si yo incluso estuviera cerca, realmente si necesitaran mi ayuda, tendrían mi mano para levantarse en cualquier momento. Por eso yo soy uno de los ñoños medievales que dice que si eres selectivo, esta comunidad cura. Porque yo, honestamente, ahorita no soy la sombra de quién era cuando comencé. Y en parte, yo eso lo agradezco a la comunidad.
Y lo agradezco enormemente porque he pasado por muchas cosas feas, por muchas cosas difíciles. Y siempre hay alguien que me da la mano a mí. Y en algún momento yo sé que tendré que ser yo quien le dé la mano. Es el fin. La comunidad de los ñoños siempre se ha demostrado por ser una comunidad muy, muy bonita. Hemos tenido el gusto de tener entrevistas con mucha gente. Tuvimos a Mary Flowers, tuvimos a Tuni, tuvimos a Vikingo. Y créeme que sí, te entiendo. Yo también estoy igual que tu amiga. Ya todo el mundo le digo, sí, sí se puede. Pero yo tampoco he hecho nada todavía. Comenzamos de poquito. Yo comencé con un traje de monja y ahora tengo una corta de malla. algún día espero yo. Pero cuando pierdas pena, aquí estamos todos. Me mandas el enlace, dale like. Y yo le doy like, y lo comparto y lo guardo porque hay que apoyarnos. Y eso es lo bonito de toda la comunidad, los ñoños. Que todos se han echado la mano, que todos es, sí se puede, todo. Y justamente fue uno de los comentarios que tuvimos con Vikingo. Del no importa lo que tengas, hay gente que lo hace con todo lo que tiene a la mano. Lo importante es que uno se divierta y lo importante es la finalidad con la que lo está haciendo. Y creo que todos somos muy, muy felices con el trabajo que han conseguido los ñoños. Sí, sí. Es que es hermoso. Honestamente, a mí me gusta mucho esta comunidad. Y anécdota graciosa. Mira, desde que yo comencé en los ñoños, estaba buscando gente en mi país. No tenía idea de quién era o quién no era de mi país. Una vez me enteré de Arturo y fue como, wey, y lo agregué a Facebook, pero nada más. Después, al tiempo me enteré de Lore y fue como, no, no, es una eminencia, ¿cómo va a ser? No va a querer hablar conmigo. Y mira, ahorita tenemos nuestro propio grupo de ñoños venezolanos. Tenemos... Soy amiga de Lore. Y después de 2 años dentro de esta comunidad, me enteré de que, mira, sí había gente muy cerca de mí. Y yo no lo sabía. La anécdota en este momento es que yo estudié con Otil, la que tiene una calabaza en la cabeza. ¡Huela! Fuimos al mismo bachillerato. ¡Éramos amigas! Y yo me enteré en enero. Y fue como, no, resulta que ella ya sabía y ella estaba esperando a que nos reuniéramos en nuestro primer encuentro para ver mi reacción, pero yo lo descubrí antes. Porque fue como, no, yo conozco a alguien con este nombre. Yo conozco a alguien con este nombre. Y entonces le pregunté a un amigo en común, mira, ya va, tú y yo no teníamos una amiga en el liceo que se llamaba así. Y esta amistad me dijo, ¿sí? Fulana vive aquí a 4 cuadras. Y yo, tú estás bromeando. No, es ella. No, y yo le pregunté y ella se hizo la loca. Y después entonces mi amigo le mandó una nota de voz. Tú sí eres estúpida, está aquí conmigo, sí sabe que eres tú. Y fue muy gracioso. Sí, arruiné la sorpresa, pero la verdad es que eso me hizo increíblemente feliz. Porque, por ejemplo, o sea, Lore vive en esta misma ciudad, pero como a 1 hora y media de distancia. Y ella está aquí mismo. Yo puedo llamarla y tomarme un café con ella cualquier tarde. Y yo justamente necesitaba ñoños con los cuales hacer eso. Justo necesitaba amistades que me pudieran ver así, grabando, porque no quisiera estar sola y que no fuera vergonzoso y que no fuera extraño. Y ahí estaba ella. O sea, honestamente, es gracioso porque desde hace cuánto no nos conocemos. O sea, estoy a punto de pisar los 27 años. Y nos conocíamos a los 13, 14. Para que ella me viniera a decir ahorita. Pero feliz porque está aquí mismo. Exactamente. Ese es un gran apoyo dentro de la comunidad, tanto de ñoños como de cosplay en general. El conocer a alguien que tiene el mismo gusto y pasión que tú es como que vamos a hacerlo juntos. Y de hecho, hace poco conseguimos una tienda que estaba haciendo remates de pelucas. Y Lore, que está lejos, yo que estoy aquí,
y Otil siempre está trabajando, entonces fue como que yo tenía que pasar por ese lugar, a juro, y me metí en la tienda y les dije, chicas, están todas en rebaja, estaban en $10 hasta las largas. Y yo les dije, ¿quién quiere algo? Otil no compró porque ella estaba buscando un color específico que no había. Pero Lore sí compró y yo me volví loca y compré muchas. Pero no me arrepiento. No me arrepiento. Es lo importante, para eso trabaja uno. Pero bueno, sin más por el momento, ¿algo que quieras decirnos para despedirte? Mira, seas cosplayer, seas ñoño medieval, sea lo que sea, incluso adentrarte al mundo del rol, el mayor consejo que alguien te puede dar en el mundo es que lo intentes. Tú deseas ese algo, quieres hacer ese algo, inténtalo. Porque si tú, mira, si mínimamente no lo intentas, no vas a saber cómo se siente y no vas a querer seguir con eso. Lo mejor o lo más bonito que yo le puedo decir a cualquier persona es adéntrate. Adéntrate en el mundo, sé juicioso, ten cuidado y si le pones amor vas a conseguir el resultado que estás esperando. Poco a poco vas a tener eso, algo que has visualizado y esa es toda la recompensa que necesitas. Excelente, muy bonitas palabras, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes también por llegar hasta esta parte del video. Espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté esta bonita plática. Así que sin más, recuerden seguirnos en todos lados, seguir a Ari en todas sus redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla y muy probablemente en la cajita de descripción. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video y en el siguiente Promesas Digitales. ¡Hasta luego! ¡Bye! Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, espero que nos regales un follow, porque así nos ayudarías a crecer bastante y a seguir generando más contenido de este estilo que podría gustarte. Y pues bueno, aquí te dejamos algunas sugerencias de videos que pudieran interesarte. Sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!